Ahora un halo de misterio cubre la guerra de Ucrania. Esta vez porque además de los fracasos en el frente, el ejército ucraniano se enfrenta a graves dificultades, ya que las tropas rusas han rodeado a las fuerzas ucranianas en la región de Kursk. Y en este momento se ha sabido que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Alexander Sirsky, ha desaparecido repentinamente. Desaparecido, bueno, ya había pasado con Saluzny, su predecesor que fue destituido por Zelensky en el mes de febrero y en su momento ocurrió su desaparición en causas similares saluzni apareció luego de un tiempo y el 9 de mayo el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue nombrado embajador en Gran Bretaña. Qué curioso. Resulta que la realidad es más grande que la ficción. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Sinsky ha desaparecido. La noticia ha golpeado y mucho en Kiev. Oleksandr Zinsky, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, había mantenido una comunicación constante con los altos mandos y estrategias de guerra, pero ahora de repente ha desaparecido. Su ausencia no era solo un misterio, era un vacío que comenzaba a pesar sobre quienes deciden sobre el régimen de Ucrania, a menos, claro está, que ellos sepan más de la cuenta. Para muchos, un autoexilio, un abandono disfrazado, de hecho, los informes que llegaban desde la región de Kursk eran inquietantes. Las tropas rusas con una precisión escalofriante habían logrado lo que muchos en el mundo ucraniano temían, romper las defensas y casi rodear a las fuerzas ucranianas. El avance ruso era implacable y las bajas se acumulaban en las filas de Ucrania. Soldados caían heridos, otros desaparecían en medio del caos. Y los números comenzaban a dejar claro lo que el régimen de Kiev no quería aceptar. Sin embargo, ¿dónde estaba Sirsky para dar la cara? Es por este contexto sombrío que la desaparición de Sirsky cobraba un peso aún más perturbador. Oleg Soskin, ex asesor de Leonid Kuchma, había sido el primero en señalar públicamente esta desaparición. En su canal de YouTube, la advertencia de Soskin retumbó con la fuerza de un oráculo. Sirsky ha desaparecido. Sirsky se ha ido. Las palabras eran claras y el subtexto oscuro. Y nos lleva a una interrogante. ¿Dónde estaba el comandante en jefe? La sombra de Valery Sulazny, predecesor de Sirsky, flotaba sobre esta desaparición. El propio Zaluzny. Había desaparecido en mayo del año pasado alimentando una ola de especulaciones que oscilaban entre su muerte en combate, su detención o incluso un complot interno en el seno del gobierno ucraniano. En su momento, tras meses de incertidumbre, Salohny reapareció brevemente, solo para ser destituido poco después y ser enviado a Gran Bretaña como embajador, un destino que muchos interpretaron como un exilio disfrazado. Ahora Sirsky Seguía un camino similar, pero las preguntas que surgían eran aún más punzantes. ¿Acaso había ocurrido la misma suerte que Zalukhny? ¿O esta desaparición era parte de un patrón más siniestro dentro del mando ucraniano, una purga de líderes que ya no podían sostener la narrativa optimista de Zelensky? Zelensky seguía asegurando, con un semblante calmado, que todo iba según lo planeado. Pero en el terreno la realidad era otra. Los reportes de la región de Kursk no mentían. Los soldados ucranianos enfrentaban una ofensiva devastadora. Las bajas eran difíciles de ocultar y la moral estaba quebrada. Pues bien, la desaparición del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania resulta una señal alarmante. De hecho, Oskin, que es un... Eh, un comunicador tiene su canal de YouTube, es ucraniano y fue quien efectivamente dio la voz de alarma. En este sentido, eh, pues eh, se plantean dudas sobre el verdadero plan que tendría Vladimir Zelensky en este proceso de la guerra, ¿no? El jefe del régimen de Kiev eh, sigue asegurando que todo está bien, como lo acabamos de ver en el video. Pero todo lo que está ocurriendo alrededor, pues contradicen las declaraciones. Ya en marzo, recién, recién nombrado Sirsky, eh, mencionó que la situación en el frente era muy difícil, eh, ya que aunque Ucrania había impedido que Rusia lograra avances estratégicos, pues era insuficiente la ayuda militar de sus aliados y por tanto el comandante ucraniano llamó a mantener a los ciudadanos, a mantener la unidad en la lucha contra el invasor, porque sus palabras fueron en ese momento, Rusia nos niega a todos el derecho a la vida, por eso nuestra derrota significaría nuestra muerte. Siempre repitiendo los argumentos de Zelensky, que se podría, pues eh, siempre... Él, él, él se dirige eh, con la narrativa permanente de que se podrían evitar estas pérdidas si no fuera porque no ha llegado la ayuda de los aliados de Occidente. Aquí, pues, vemos que eh, esto podría ser algo premonitorio, ¿acaso? Eh, ya. Eh, recién nombrado es que Saluzni salió en febrero, lo destituyó el propio Zelensky ante los resultados que llevaban con la famosa contraofensiva que nunca llegó y eh, otra vez con el mismo cuento de que es que no nos dan la ayuda, es que no nos quieren eh, dar nuestro derecho a la defensa, pues eh, ya... Saluzny, pues se había enfrentado a Zelensky y eh, Oleksandr Sirsky, pues es muy posible que siga ese mismo camino y los analistas dicen que podría ser derrocado tras las recientes humillaciones sufridas por las tropas ucranianas a manos del ejército ruso y es que vamos a ver el exanalista de la CIA el estadounidense Larry Johnson declaró que Zelensky no estaba conforme con el desempeño de, de Sirsky. O sea, no estamos hablando nosotros, estamos hablando de todo lo que hemos visto en el transcurso de los meses de febrero hasta acá que asumió Sirsky. En ese sentido, pues... Eh, él no le parece muy bien. Está un, un personaje que inicialmente fue elogiado por el líder ucraniano como el teórico militar más inteligente que existe. Esas fueron las palabras de Zelensky respecto a Sirsky cuando destituyó en su momento a Salusny. Y luego, pues, obviamente eh, dijo que... Eh, Zelensky, en una entrevista con The Economist, dijo que Kiev estaba cometiendo errores y no se estaban logrando las victorias esperadas. Cosa curiosa, ¿no? En ese sentido, pues a diferencia de Saluzny, Ziersky eh, no cuenta con el apoyo del establishment militar. No es exactamente ese comandante, sin igual que quiso hacer ver. Eh, Zelensky en su momento, y obviamente no ha tomado muy buenas decisiones tácticas, eh, no ha construido pues las líneas eh, defensivas adecuadas, han habido pues la toma de ventaja de las fuerzas rusas en el territorio, así que esto es lo que tenemos en este momento y la suerte de Sirski podría estar eh, pues de alguna manera en manos de otras fuerzas no vamos a ver el siguiente video y en las trincheras del frente entre los soldados, la desaparición de su comandante no era solo un golpe táctico, era un símbolo del caos que comenzaba a infiltrarse en las filas ucranianas. Los hombres, exhaustos por meses de combate sin fin, empezaban a perder la fe en sus líderes. Sinsky, a pesar de las dificultades, había sido una figura respetada. Su ausencia era un golpe moral del que las tropas podrían no recuperarse fácilmente. El contexto geopolítico solo complicaba más la situación. Mientras Rusia consolidaba su avance, los aliados occidentales de Ucrania comenzaban a mostrar signos de impaciencia. Estados Unidos en particular presionaba cada vez más a Zelensky para que presentara un plan concreto. El temor de una nueva aventura en curso resonaba en Washington, donde el gobierno de Biden ya había comenzado a cuestionar si el apoyo ilimitado a Ucrania seguiría siendo políticamente viable a largo plazo. Sin embargo, lo que más preocupaba a los observadores cercanos al conflicto no era solo la desaparición física de Zelensky, sino lo que esa desaparición simbolizaba: un colapso en la estructura de mando de Ucrania. La ruptura del frente en Kursk, sumada a la ausencia de liderazgo en el ejército ucraniano, eran señales de que las fuerzas de Zelensky estaban perdiendo el control de la situación. ¿Y es que acaso los rumores eran ciertos? En Moscú la noticia de la desaparición de Sirsky fue recibida con un cauteloso optimismo. La propaganda rusa no tardó en hacer eco de lo que consideraban una prueba más de la incompetencia del liderazgo ucraniano. La desaparición de Sirsky es solo el principio, y esto proclamaba un titular en uno de los principales diarios rusos. Para los estrategas rusos el colapso del mundo ucraniano era una oportunidad de oro. Sin una figura fuerte al frente, las tropas de Kiev quedarían aún más vulnerables a los ataques rusos que no daban señales de detenerse. Los movimientos tácticos rusos en Kurs también comenzaron a adquirir una nueva dimensión. Lo que en un principio parecía una ofensiva más dentro del de marco de la guerra ahora era visto como una maniobra decisiva para quebrar la resistencia ucraniana. Los analistas militares rusos, con su característico tono frío y calculador, hablaban de la estrategia. Del desgaste. En este sentido, eh, la desaparición de este general comandante en jefe de las fuerzas ucranianas resulta bastante complejo, bastante crítico, eh, pues causaría un impacto impresionante en el curso de los acontecimientos hasta ahora cómo lo llevamos. Eh, Rusia, por supuesto, no se va a pronunciar de una manera tan abierta porque en, a diferencia de los medios occidentales, los medios rusos son bastante cuidadosos a la hora de dar cierto tipo de noticias. Esta noticia en particular salió de una fuente ucraniana, así que no vamos a decir... Esto es un medio prorruso, ni mucho menos. Eh, efectivamente, la información se está manejando con mucha cautela. Sin embargo, vale recordar que a mediados de febrero, la primera decisión que tuvo como comandante en jefe eh, fue el retiro de las tropas ucranianas de Abdija, admitiendo la supremacía de los soldados rusos. Esa fue la primera. Luego, a finales de abril, dispuso que el ejército ucraniano se replegara al menos de tres, eh, perdón, de al menos tres aldeas en la región de Donetsk, argumentando que las posiciones ucranianas se habían vuelto insostenibles. Van dos. Y en un arranque de heroísmo y estrategia militar sin límites, Sirsky fue el responsable de la invasión en Kursk. Así, sin avisar casi que, sin consultar tanto que Estados Unidos se negó que supiera algo alrededor de esta operación y que pues no tuvo la información directa de Zelensky, Zelensky dijo efectivamente que había sido idea de su comandante en jefe. Pues eh, los ataques en territorio ruso se realizaron bajo su comando diciendo que el objetivo, pues el único objetivo era distraer las fuerzas rusas del Donbass y pretender que la defensa fuera, eh, que la defensa del territorio de Kursk fuera precisamente ese talón de Aquiles para Rusia, pero... Su brillante idea le salió al revés. Así que Rusia defendió con todo, o lo ha defendido, porque estamos todavía con esta situación en Kursk, ha defendido con todo a su gente, a diferencia de los ucranianos que mmm, atacan sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de manejo de las reglas de la guerra. Eh, los ucranianos atacan a diestra y siniestra población civil, eh, edificios residenciales, no les importa quién esté ahí. Los rusos se han enfocado en la infraestructura militar, eh, en sitios donde son objetivos militares, es decir, donde hay armamento, donde hay tropas, por ejemplo, los que vinieron como mercenarios, como instructores, los famosos legionarios. Eh, todos estos personajes han caído precisamente eh, por la estrategia que lleva Rusia alrededor de estos mmm, ataques ucranianos. Así pues, todo eh, se ha fortalecido. Rusia en los territorios del Donbass, de Donetsk, de Lugansk, han recuperado territorio, han ganado terreno, eh, sus ataques han sido milimétricos y pues obviamente han acabado también con fábricas de drones, como recientemente ocurrió, armamento y hasta los aviones que ha recibido Ucrania, los famosos F-16, que valga decirlo, también uno de ellos cayó por los mismos ucranianos. Los comandantes ucranianos se han quejado todo el tiempo del desorden, de la falta de disciplina, de la incapacidad de los soldados que han recibido a su cargo, eh, dadas pues, las circunstancias. Recordemos que Ucrania lo que ha hecho es reclutar a la fuerza a su gente sin tener ningún tipo de formación, entrenamiento o doctrina militar, han, se han valido de delincuentes, eh, mercenarios de otros países y, por supuesto, soldados eh, entrenados de, eh, sí, pues de países ya aliados como Estados Unidos, eh, Inglaterra y Francia por no citar otros. Así pues, en ese sentido, los resultados recientes de Ucrania, a pesar de que los medios han intentado magnificar el cuento, decir que Ucrania tuvo una invasión sin precedentes en territorio ruso en Kursk, pues obviamente esto no ha salido tal cual se esperaba. Así que yo personalmente no creería que el señor Volodymyr Zelensky esté muy contento con los resultados de su comandante Sirsky. Así pues, yo pienso que pues es posible que este señor haya corrido con la misma suerte de salud ni hasta ahora solamente podemos especular un poco y estas teorías son simpáticas porque uno puede traer la frase de seneca no piensa mal y acertarás vamos a ver el último segmento en curso eran otro factor a tener en cuenta los sistemas de misiles iskander desplegados con precisión quirúrgica habían causado estragos en las defensas ucranianas estos misiles capaces de eludir los sistemas antiaéreos de Ucrania representaban una amenaza letal que las fuerzas de Sirsky, antes de su desaparición, no habían logrado contrarrestar de manera efectiva. Pero el detalle más preocupante era la ausencia de una respuesta coordinada por parte de Ucrania. Con Sirsky fuera del panorama, los informes sugerían que el mando ucraniano estaba fragmentado. Y los comandantes locales no contaban con la experiencia ni los recursos necesarios para organizar una defensa efectiva. En medio de este clima de incertidumbre, la figura de Zirsky se elevaba como un símbolo de lo que estaba en juego. Si efectivamente había sido capturado o eliminado, el impacto en la moral de las tropas ucranianas sería devastador. Y si, como algunos sospechaban, su desaparición era producto de una purga interna, entonces Ucrania estaba ante un colapso político y militar que podría marcar un punto de no retorno en la guerra. Todo se vale en estas circunstancias. Pensar así es posible dado que eh, no hay... No hay nada más complicado en los, en los manejos de la guerra o en los manejos políticos a la hora de deshacerse de alguien que está causando problemas en sus filas. Así pues, eh, los más recientes rumores. Eh, también han, se han apuntado a una posible renuncia, lo cual reflejaría la frustración de Zelensky, dado la racha de reveses militares, una situación que incluso eh, se dio tras o se ha dado tras obtener el permiso de Estados Unidos eh, de atacar territorio ruso. Entonces, pues esto podría causar una profunda... Pataleta en el señor Zelensky, lo cual sería mucho más peligroso aún, ¿no? Eh, esto no es tan gracioso. ¿Por qué? Porque este es un tipo peligroso en la medida que eh, ha adquirido una imagen de poder, eh, ese punto donde lo han puesto precisamente los amigos de Occidente, que se ha vuelto incómodo incluso para ellos mismos, que está promoviendo eh, otro tipo de movimientos eh, que ha llegado, eh, como hizo recientemente en Italia, a afirmar que eh, es muy lamentable que no puedan atacar el Kremlin directamente. Por Dios, eso no le cabe en la cabeza a nadie. En el momento en que se ataque en Moscú de manera directa y sobre todo al Kremlin, esto eh, ya no vuelve a ser eh, lo mismo que una guerra local. Estamos hablando de advertencias de Vladimir Putin alrededor de una respuesta directa hacia la OTAN. Ya no estamos hablando de una guerra eh, ahí pequeña, pequeña, digo entre comillas entre Rusia y Ucrania. Estamos hablando de una escalada de proporciones diferentes y que eh, equivaldrían ya a lo que todo el mundo sabe que a pesar de no estar declarada, podríamos considerar una tercera guerra mundial. Eh, se dice que no estamos, que todavía no. Yo personalmente pienso que lo estamos ya, hace rato, porque son 35 países contra uno solito, que es Rusia. Rusia, obviamente, tiene sus aliados, pero ellos no se han metido de manera directa, como sí lo han hecho los miembros de la OTAN y, por supuesto, Estados Unidos, en su obsesión enfermiza de atacar a Rusia. Eh, en ese sentido, pues, eh, recordemos también. Que Zelensky no la ha tenido fácil. Hace unos días se anunció de una manera muy espectacular el cambio de su cúpula de gobierno. Esto no fue más que el resultado de una dimisión en masa de sus ministros, eh, porque definitivamente ya no iban con él, ya no, ya, ya se cansaron y hubo que nombrar un nuevo gabinete. En ese sentido, ¿qué podemos esperar entonces? Pues se tejen varias teorías alrededor de la desaparición de un tipo como Sirsky, eh, de ser cierto, de ser de, de que el, el general no aparezca, o aparezca, no sé, en otras circunstancias, pues ocurre cualquier cosa, una renuncia voluntaria, una caída en combate o simplemente una forma de control al suprimir. Muchas gracias por su atención. Los invito como siempre a estar atentos a nuestras emisiones. Muchas gracias a nuestra audiencia que nos sigue, que nos aporta para seguir creciendo, para mejorar estos análisis, eh, siempre con unos comentarios respetuosos y positivos que nos animan. Eh, los invito también a formar parte del canal, a formar parte de la comunidad de la Patria Grande, suscribiéndose y eh, atendiendo pues a nuevos contenidos, a sesiones especiales con el J, con el equipo de prensa alternativa. Y otros espacios. Los dejo con la frase del día. Dos personas y un secreto. Así empieza una conspiración y toda corrupción. Lo dijo Julian Assange. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar.